Sí, ¿cómo te va con esto? Sí, ya sé quién sos. Decime, ¿en qué te puedo ayudar? Sí, igual. Sí. Dale. Sí. Tenés que llamarlo a Daniel. El viernes. Tipo 6 de la tarde. No te olvides, ¿eh? Viernes 6 de la tarde. Dale, cualquier cosa me llamás. Sí, yo estoy a tu disposición. Sí, quédate tranquila. Que tengas buena tarde. Nos hablamos. Chau, chau. Thank you.
tantas ganas de verte. ¿Qué querés tomar? Lo que quieras. ¿Qué tenés? Decime, ¿qué querés? Tráeme algo fuerte. Che, tenés lindo el DERPA, ¿eh? ¿Cuánta guita puse acá, eh? ¿Querés que te agradezca de nuevo?
¿Ya te vas? ¿Tan rápido? Sí, me tengo que ir. Llegaste, no te escuché. ¿Dónde estabas? ¿Qué carajo te importa? ¿Dónde estabas? Decime dónde estabas. ¿Dónde estabas? ¿Qué te importa? ¿Dónde estaba? ¡Laburando, pelotuda! ¡Laburando! ¿Y vos dónde estabas? ¿Laburando? Sí, laburando. Sí, laburando. ¿Qué estabas chorreando vos? ¿Por qué no me decís la verdad? ¿Por qué no me decís la verdad? ¿Qué querés decir la verdad? ¡Puta! ¡Salí! ¡Salí, pelotudo! ¡Ya llegué a casa! ¡Decime que se vaya! ¡Se terminó la concha de mi mujer! No seas ridículo, que no hay nadie. ¡Porra, pelotuda! ¿Sabés dónde estoy? Laburando. ¿Y vos? ¿Dónde mierda estabas? ¿Por qué no repartiste esto? Yo. Sí, ¿sabés qué? ¿Sabés dónde se paga esto? La pinchita y todo eso, ¿sabés dónde se paga? Todas estas porquerías que vos tenés, ¿sabés de dónde se pagan? De la política. Yo me rompo el culo. Mientras vos te rompen el culo. ¡Anda a repartirlo! A mí no me hables así porque te rajo a la mierda, ¿eh? ¡No me faltes el respeto! ¡Estoy harta! Me ¡sucia! ¡Harta! ¡No te tolero! ¡No te tolero más! ¡No te soporto más! ¡Me tenés cansada! ¡Harta con esa puta! ¿Qué pensás? ¿Que soy una estúpida? ¿No entendés? ¿No entendés que no te soporto? ¡Cállate la boca, sucia! ¿Cómo? ¿Por qué? Porque sí, porque te lo merecés, porque me lo merezco, porque trabajo mucho, porque nos va muy bien. Entonces, bueno, cena. La semana que viene, cine. Yo también, mi amor. Sí. Nos vemos después, dale. Chau, besito. ¿Alguien puede atender, por favor? Gracias. Bien. Andy. Yes, that's right. I'll talk to you next week. Good. Thank you. ¿Qué? Las materias. Sí, las materias. Perfecto. Me voy a ocupar. Le quería decir que tenemos dos posibles trabajos. Uno es un matrimonio grande, acá cerca, la zona de Granbur. Sí. ¿Te parece? Sí. Hablé con uno de los hijos. Y me dijo, estos dos no se mueren con nada. No sé cómo lo ve. No intentaron caminar en el buen aire a las 3 de la mañana disfrazados, por ejemplo, no sé, de Mini y Floricienta, y sí, iban a ser asesinados, violados, vueltos a asesinar. O el monóxido de carbono, eso nunca falla. Pepe, ¿es un pariente o un amigo que tenía, era matriculado? ¿Era así? Aníbal, el que labura con el sobrino. ¿Lo puedes llamar? Sí. Listo, ya está, tenemos la muerte asegurada. Perfecto, muy bien. La herencia me imagino que debe ser jugosa, porque si no... No hablé de la herencia, pero los dos hermanos están de acuerdo. ¿Sí? Son los herederos. Exacto. Y están de acuerdo los dos. Y están de acuerdo los dos, así que eso ya está asegurado. Decide que vengan a hablar conmigo, pero pará. ¿Vos podrías buscar un lugar la semana que viene? Porque esta semana estoy... muy hasta las manos. La semana que viene, más cerca del viernes, decirle que vienen a la puerta. Los hago bien los dos. Los dos, por eso es importante. Bueno, y el otro es este hombre que yo le había hablado del barrio privado. ¿Se acuerda? Sí, ese sí que tiene una cuantiosa herencia. Es que pero ahí. La mujer. No, pero ahí no tenemos posibilidad, no tenemos jurisdicción. Ah. Bueno, pero siempre hay posibilidades de ampliarlo, ¿no? Siempre hay posibilidades de todo, Andy. Sí, sí. Dame 2 días. Voy a hablar con el comisario, un amigo nuestro. Perfecto. 2 días. Muy bien. Lo volvemos a hablar. Sí, volvemos a hablar.
Me llevo el librito. Llévate, repito, cualquier cosa me preguntas. Cómo no, gracias. Vení, Andy, vení. Tomá, cuando tú ya te escuché que tenías una lista de temas lentos, grabame la lista. Ah, perfecto. Muy bien. Chao. Adiós. ¿En horario de oficina? No puedo. Necesito que me comunique con él ahora, urgente. Pero no, Laura, podemos atender ya. Estamos yéndonos, ya estamos terminando la jornada. El teléfono me lo pasó Edgardo Álvarez. Me dijo que me iba a poder ayudar. Sí. Dígame entonces, ¿qué necesita? Sí, Edgardo Álvarez es amigo, es de la bonaerense. Sí, lo conocen. Tuve un inconveniente con mi marido y necesito que me ayude a resolverlo. Bien, ¿qué tipo de inconveniente tuvo, si me puede decir? Sí, está bien. ¿Quiere que nos encontremos en algún lado? Por favor, no. En algún lado no. Necesito que venga donde estoy ahora. ¿Dónde está bien? En el country Los Rosales. Vaya a la puerta, yo... Me avisa cuando llega. ¿Tiene identificador? ¿Su teléfono? Sí. Este teléfono, sí. Claro. Bien, bueno. Lo espero acá cuanto antes, por favor. Yo lo agendo y la llamo country Los Rosales y me llego. Aproximadamente media hora, ¿sí? Necesito que... En 10 minutos estoy allí. Aguárdeme. Bien. ¡Pepe! Sí. Tráeme toda la valija con todo lo que necesitamos, siempre. Todo. Que no se te escape ningún detalle. Ya. ¿Pero qué, con qué cosa? Rápido. ¿Cómo con qué cosa? ¿Con el juguito? ¿Con qué va a ser? Con lo que necesitamos. Okay. Pepe, anda, dale. Bueno, preparo las cosas. Sí, anda. Pepe, decile a Ernesto, al chofer, que venga en 10 minutos a buscarme. Ok. Rápido. Dale. Sí. Ah, eso sí. Tené el celular prendido, porque vos no vas a venir conmigo. Te vas a quedar acá. Sí, te vas a quedar acá con el celular prendido, porque si yo te llevo a necesitar, te voy a llamar y necesito que estés a la brevedad. Ok. Cuando te llamo. Celular prendido. Sí, ni modo avión, ni modo un carajo. Prendido. Ok, Pepe. Dale. El gallina número uno. ¿Qué dice, Doc? Qué lindo, 4 goles que se comieron los de Banfield. Oh, a ver si aprendemos a jugar los de River. ¿Cómo anda la familia? Bien. Más chiquito, lo más que tiene fiebre. Oh. ¿Me encará para el lado de Los Rosales, del country? Sí, ahí voy. Dame un segundo que ya te presto atención, pero... Carlos. ¿Cómo estás, viejo? Escúchame, cuando escuches este mensaje, lo que necesito es que me anules las cámaras de seguridad de ahí, de Los Rosales, de la Manzana 30. Vamos a la casa de los topos, no tiene que quedar ningún registro. Ok, gracias. ¿Qué, la familia, qué me decías de la familia? Ah, el más chiquito, tiene fiebre y tiene vómito. ¿Pero que se intoxicó con algo? Y no sabemos, hay que llevarlo al médico. ¿Qué? ¿A dónde lo llevas? ¿Qué cobertura tenías vos, que no me acuerdo? No, que voy a tener cobertura, yo no. ¿Cómo que no tenés cobertura? No, yo lo llevo al hospital de vista. ¿Qué no, cobertura tenés? ¿Cómo no tenés obra social? ¿Prepaga nada de eso? No, doctor. Pero de ninguna manera, viejo. El lunes te me venís a ver y vamos a darle la cobertura que se merece tu familia. No, el lunes te quiero en mi oficina a las 9 de la mañana. No, se lo voy a agradecer, doctor. Nada, que agradecer lo que corresponde. Dame un segundo. Néstor, por favor, frená ahí, porque estos pelotudos que no me contestan y necesito que me anulen las cámaras de seguridad. Carlos, por favor, escúchame. Necesito que me anulen las cámaras de seguridad. No tiene que quedar ningún registro. Voy a la Manzana 30, a Country Los Rosales. Por favor, a la Casa de los Topos. Gracias.
Edgardo, lo mismo que le dije a Carlos recién. Por favor, necesito que me anulen las cámaras de seguridad. No tiene que quedar ningún registro. Y dejen los celulares prendidos. ¿Qué son? ¿El trío de los pelotudos que dejan los celulares apagados junto con Pepe? Disculpame, Néstor. ¿Tenés una aspirina? Doctor, ¿qué hago? ¿Lo paso a buscar? ¿Qué hago? No, deja que yo te llame. De acuerdo. Doctor Carlos, ¿qué dice mi amigo Daniel? ¡Tocayo! ¡Vengo! ¿Todo tranquilo? ¿Pero cómo no? ¿Todo en su lugar? ¿Todo su lugar? ¡Pero todo su lugar! ¡Buenísimo, buenísimo! Ando teniendo un problemita de lo de siempre, la peluca. Un retoquecito. Vamos a acomodar las cosas. Dale. ¿Qué decís, Danielito? Todo bien. ¿Usted cómo anda, doctor? Bien. ¿La familia cómo anda? Ahí, ahí anda, como siempre. Come, por suerte. Y bueno, no importa. ¿Qué pasa con Boca, viejo? Y vamos, estamos ahí, estamos ahí. Pero siempre estamos ahí. Estamos ahí. Buena cosa. Queremos ser un poco de... la estrella de este campeonato, triste, pero me parece que es siempre mismo. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Recién venía hablando con el chofer que es hincha de River. ¡Hincha de River! ¿A vos te parece que es desgracia más absoluta, viejo? Y nadie es perfecto, ¿qué vamos a hacer? Sí, contame un poquito, ¿te vas de vacaciones? No, todavía no, no. Dentro de 15, 20 días, seguramente al sur. ¿Al sur? Sí, me encantaría volver. ¿Qué tenés ahí? No, ahí con, quiero volver a Ushuaia. ¿Qué tenés ahí? ¿Qué tenés ahí? Vamos juntos. Sí, cómo no. Listo. Vente nomás, Danielito. Con todo gusto. Damos uno que le contesto. Igual sí. Quédate porque lo voy a contestar. Dale, termino acá. Así que... no, a mí yo soy un pícaro de playa. A mí... bien, bien, bien. Ya estamos ahí, Dani, ¿eh? ¿Sí? Sí, papi. Bueno, es aquí que tengo que terminar el laburo, ¿viste? Dale, perfecto. Así que estoy medio apurado, pero está perfecto, es lo que yo buscaba. Perfecto. Ahí está. Fantástico, viejo. Mira que te acomodo eso. Dale, gracias. Eso, mil gracias, viejo. No, por favor. ¿Cuánto te debo, che? Doctor, son 300 pesos. 300 para usarte hoy, ¿eh? Sí. Así que... ah, de paso. Me llevo los caramelos a los pibes. Dale, llévalo lo que quieras. Sí, sí, sí. Son los más ricos esos. Gracias, ¿eh? Sí, sí, perfecto. Un caramelito, viste. No hay problema. 300 pesos. Así que bueno, esperemos que la próxima vez cuando te vea gane Boca. Sí, sí, seguro, seguro, seguro. Sí, tengo efectivo, Tomás. Sabes que no, tengo el pon roto. No, Tomás, no tengo. Me aguantás que te paso por un cajero y te da la vuelta con el pero, espero, sí. Ningún problema. Sí, por favor. Gracias, amigo. Doctor, bueno, nos estamos viendo. Nos vemos, pues. Sí, bien. Sí. Gracias por la mirada. No, por favor, saludos, lo mejor. Adiós.
Un segundito, Mariana, por favor, Ya voy. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Pudiste reservar? Yo voy a llegar un poquito más tarde porque me salió un trabajo de última hora. ¿Pero cómo me voy a querer si me fui hasta la peluquería para estar lindo? Media horita más, espera. Te mando un beso. Chao, mi amor. Vamos, rompe los huevos, mujeres, por favor. Ay, qué picante todo. Ya voy, Mariana, Es algo, un detalle. Cada vez peor los asientos. Industria Nacional, ahí tenés la Industria Nacional. Ahí tenés la Industria Nacional. Pedro en su ojería. Ahí está, ahí te lo pongo arriba. Ya estamos. Yo le tendría que comprar una casa a mi madre, así ahí. Como la que tiene. Sin permiso, ¿Cuánto le diste con la...? ¿De qué se ríe? ¡Me está cargando! ¡Me está cargando! ¿De qué se está riendo? ¡No es graciosa la situación! ¡Necesito que me ayude, no que venga acá a reírse! ¡Porque no le voy a dar la plata para que se ría! Está bien, está bien. Yo necesito tranquilidad para trabajar. ¡Y yo necesito que usted se tome las cosas en serio! ¿Sabes cuánto te pueden dar? 35 años en este caso. Bueno, y pero está acá para ayudarme, ¿o no? ¡Para eso le voy a dar la guita! ¿O no? ¡Shut up! No puedo trabajar así, ¿no? Y sí, estamos complicados. Igualmente... Lo podemos hacer zafar a esto, pero para eso necesitamos cumplir con un contrato que voy a imponer yo de 3 ítems nada más. En primer lugar, sí, ¿de qué quieres? La platita. La plata está. Dámelo así, por favor. Gracias a la basura. Si es tan amable. La platita en primer lugar, la no quiero cheques. ¡La plata está! Ningún cheque, al contado. Está en efectivo, como le dije. Fenomenal, muy bien, me parece correcto. ¿Qué más? Segundo ítem. Me tiene que contar toda la verdad. Le conté todo. No tiene que haber nadie. ¿Estuviste no, con alguien? No hay nadie. Estuve yo sola todo el día en la casa. No, no vino. Mi hijo está de fuera, amante, ¿no? Bien. No. Bueno, como tercer ítem a cumplir, vamos a tener que hacer pasar esto con... ¿Y esto qué es? ¿Qué? Era mi marido. Muy pelado, pero se peinaba lindo, ¿eh? Esto, ¡ay, por favor! Este me gusta. Vamos a hacerlo pasar como por un robo esto. Entonces, lo que vamos a hacer es... entraron maleantes, vamos a decir esto. Entraron maleantes, lo sorprendieron a tu marido en el baño, le pegaron con ese objeto de Onix en la cabeza, esa estatua ecuestre. ¿Y? A vos te pegaron con otro objeto y te dejaron inconsciente y te atacaron. ¿Cómo me pegaron? ¿Cómo me van a pegar si no voy a tener ninguna marca? Ahora vas a tener la marca porque yo me voy a encargar de eso. ¿Cómo voy a tener una marca? Luego, te voy a atar.
con esta soga que tengo acá, que me la dieron en el club de casa y pesca, nosotros vamos a pescar. Usted me va a atar, me va a atar. Te voy a atar, pero cuidado, no entres en pánico. Vamos a simular que esto fue un robo. Me va a atar. A él le pegaron. Yo no sé que a él le pegaron. Yo no sé. Vos no sabés nada. O sí, prefiero saber. Prefiero saber así no tengo que reaccionar ante cuando... ¡No! Me llegan a preguntar, la policía me llega a preguntar que... Entres en pánico, tengo que saber. Te voy a atar con un nudo muy flojo para que te puedas desatar. E inmediatamente, como puedas, sí, te hayas acercado al teléfono. No celular, al de línea, que está en el living, que ya lo vi, vas a hablar por teléfono con Edgardo Álvarez y vas a llamar a la policía, ¿entendiste? Sí, lo voy a llamar, bueno, sí. Vamos que te ato. Marina, qué lindo nombre. Tranquilízate, por favor. Vamos por orden. La plata. Después. No. Ahora. La plata al final, cuando esté todo terminado. La plata al principio, porque si no, no hay final. No, la plata después. Bueno, fenómeno, me voy. Chao. No. La plata. No, no. Gracias. Sabor. Danza, soga. A ver. Ah, despacito, despacito. Pero acá falta plata. La mitad. Mitad ahora y mitad al final. Porque sos linda. Porque si no, me iba. Bien, vamos a lo nuestro. Te voy a atar. Tengo tres posibilidades. Tanza, anaranjada, color de la energía. Una... Soguita, que no te hace mal, no te hace daño. Y esto sí es un poco más doloroso, que es un precinto que ajusta un poquito. No. Mejor no. Mejor otra cosa. No quiero que me ates. No te tengo no, que no quiero que me ates. No quiero que me ates. Yo te tengo que atar, corazón. Porque ya era... puta. ¿Cómo? Que no quiero que me ates, que quiero que pensemos en otra cosa. No quiero. ¿Qué dijiste después? Que no quiero que me ates. Hija de remil puta. ¿Quién es hija de remil puta? Nadie. Mariana, te dije que... Tenía un amante. ¿Tenía un amante? Sí, tenía un amante. ¿Y por qué no me lo dijiste cuando te pregunté todo, que me digas toda la verdad? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Cómo sabes que tenía un amante? Lo sé y punto. ¿Y dónde vive? A dos manzanas. En la casa 31. ¿La vas a ir a buscar? Country nuevo, ¿no? Porque podemos hablar de la inseguridad de los countries. Hubo un robo. Los malhechores te quisieron atacar a vos. Vos sos una mujer. No puede pelear contra hombres. Entonces tu esposo te defendió y resultó muerto en un golpe en la cabeza. Cierda. Es creíble. Vamos a atarte. Elijo yo, ¿eh? De Team Marín de Doping, güey. Me quedo con esto, que te va a doler, pero es un dolor placentero. Vamos. No, me parece que lo mejor es que... ¿Vamos a la cocina que te voy a atar? No, porque no es creíble. ¿Qué va? Vamos a la cocina que te voy a atar. No creo. Mariana. No creo que funcione esto. Sentate no, acá. ¿Querés ir presa? No quiero ir presa. Entonces me vas a hacer caso a mí. ¿A partir de ahora? Tranquila. ¡El pelo! ¿Me va a atar o no me va a atar? Me voy a atar, sí, tranquilízate. ¿Pero vas a ir? No. ¿Qué teta?
pelotudo con una gorra. ¿Quién es? ¿Qué hace acá? El de seguridad. ¿Y qué quiere acá? ¡Anda! ¡Sí! Anda. ¿Qué pasa, Héctor? ¿Cómo estás, Héctor? ¿No está? ¡Sí! ¡Richard! ¡Entró por atrás! ¡Sí, sí! ¡Adelante, adelante! Sí. Bien, no. pasa, sí, debe estar. Encantado. Daniel, el hermano de Richard. Adelante, Richard está allá. Sí, adelante, pase. Vas a poder desatar porque te voy a atar flojita. Sí. Ensucio la escena del crimen y te salvas de la cadena perpetua. Ahí está. Qué linda que sos. Ahora te pones los guantes. Mejor que hagas bien el trabajo, si no, no vas a recibir la otra parte.
fumar? Tengo cigarrillos acá. Escuchame, vení porque ya es tarde, Candy y los Rosales. Vení por favor porque ya no hay tiempo. Y atendeme de una vez, carajo. Así haces las cosas, así vas a hacer, que no estás haciendo nada, no te voy a dar la otra parte si haces las cosas mal. Tengo sangre, tengo cigarrillo, tengo todo para ensuciar la escena del crimen. ¿Y qué vas a hacer con eso? Concha de su madre. ¡Edgardo! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Quién eres? ¿Con quién hablas? Ok. ¿Quién era? ¿Y qué es? ¿Quién era? Necesito un poco de merca. ¿Qué es eso? ¿A dónde vas? A tomar merca. ¿Un poco más de eso? En el cajón, mi marido, en la mesa de luz, quizás en el primero o en el segundo tiene algo. Ya está. Sigamos. ¿Qué es esa luz? ¿Qué luz? Es Navidad. Tenés que aprender a cantar villancicos. ¿Sabés cantar villancicos? ¿Qué vas a hacer con eso? Decime. Voy a colgarme una guirnalda porque es Navidad. Noche de amor. ¿Así no vas a tener la frase que te tengo que dar? Todos acá, por favor. Mamá, el hijo grande. Siento su noche de paz. Sueño, un sueño imposible. Noche de paz.
Chicas, ¿no quieren ir poniendo la mesa? Hay un montón de cosas. Oh. ¿El plato de mamá lo pongo? ¿Qué hacemos? No, mamá come río. Ah, bueno. Ya tenemos todo. ¿Me pasás el control? Después. ¿No sabés qué pasó con lo de la muerte del intendente? Leí algo, pero la verdad que no vi nada. ¿Prenda? Sí, no sé cuánto. Si papá viene, ¿qué pasa? ¿Falta mucho para comer? No, ya faltan 10 minutos, nada más. ¿Tanto apuro para la mesa al final? Prenda. Sí. Ahora ya traigo las cosas en 10 minutos. Ay, sí, pues tenemos hambre. Bueno. No se puede apurar las cosas así. Mamá no baja, me dijo. No, está con fiebre, no va a bajar. ¿Va a comer arriba o no va a comer? Sí, va a comer arriba. Después yo le subo algo. ¿Vale? Está rico. ¿Qué pasa? Tengo la picada, muy buena. Es bueno para empezar con algo. Así que. Che, ¿escucharon algo de lo que pasó en el country? No, eso quería ver, porque hicieron la autopsia. No, ni se te ocurra prender la televisión, dejate de jorobar, porque son siempre las mismas noticias, es todo lo mismo. Bueno, pero para ver qué había dado. Mira, lo de siempre, ¿qué va a ser? Un dealer que se junta con otro, que hacen negocios, que uno se quiere currar al otro y terminan todos enfiestados, se arma un desastre y ahora olvidate. Mira, yo no creo que sea de otra manera, porque en general esta gente, viste, que desaparece llenos de guita o se termina matando entre ellos. Sí, aparecieron dos guardias de seguridad también. Sí, están los guardias de seguridad, el abogado, que es la esposa del intendente, el intendente, es una cosa rarísima lo que pasa. Y sí. Para mí es infestado. También es una posibilidad eso. Ahora te imaginas que hay gente que llegue a un punto donde se les vuela la cabeza. Así que, ya vengo. Dale, bueno, dale. Si supieran tu historia. Vamos a prender la tele, ven. Che, antes de ir a buscar los mía, les dejo unos aderezos acá si ustedes. Dale. Si quieren, los pueden disfrutar. Generalmente pierdo la razón. No me
te arrastra hacia el reino de los cerdos, donde juegan esos naipes y que deciden la historia de un pueblo. Amor y paz, siempre y cuando pertenezcas a la élite en el reino de los cerdos, hipnotizando al rebaño con hechizos caros para un pueblo pobre. El problema es que su mentalidad no va a cambiar. Solo el tiempo algún día dirá toda su verdad. El problema es que su mentalidad no va a cambiar. No va a cambiar. Yeah.